Muy buenas noches, empezamos con el video de práctica 2. En esta ocasión vamos a diseñar un vano. Ya saben, aquí es importante poner siempre centímetros, que es nuestra medida oficial en nuestro país. Como es un banner, en este caso puede ser un banner para una página web, por ejemplo. Ya sabemos que la pantalla mide 1024 de ancho. Nosotros le vamos a poner 900 por 768 de alto. Perdón, lo vamos a hacer en medida de píxeles. Entonces le ponemos aquí 900 píxeles de ancho. Y debajo, como es un banner, vamos a ponerle, a ver, los 100 píxeles para probar. Esto lo podemos modificar. Aquí ya saben la resolución, 150, para que el diseño no sea muy pesado. Esperamos que cargue. Y ya lo tenemos. Vamos a aumentarle un poco más los píxeles. 200. Creo que ya está bien. Ya saben, doble clic en herramienta rectángulo y se dibuja un rectángulo del tamaño de la página. Vamos a quitarle el contorno con clic derecho, y a este, como es un banner, vamos a ponerle un relleno degradado. En esta ventana lo vamos a personalizar nuestro degradado agregándole más colores, simplemente dándole doble clic aquí y agregamos color. Aquí nuevamente doble clic, agrego otro color y los colores los puedo ir graduando. Si quiero cambiar el color, selecciono esta pestañita y simplemente cambio el color. Igual, los colores extremos son estos dos de acá. Aquí voy a poner celeste y por aquí verde. Blanco, perdón. Ahora aquí le voy a agregar este verdecito. Mejor un celestito. Bueno, celeste no. Ya este de aquí. Y si quiero cambiar el tipo de degradado, lo cambio aquí. Yo lo voy a poner en cónico radial y ya tengo mi fondo. Pues en este caso voy a escribir un texto, va a ser un banner para mi canal. Voy a poner un texto bien grande, lo estiro, se me antoja ponerlo por aquí. Y bueno, es importante tener varias fuentes instaladas en tu computador para que cuando diseñas tengas más variedad para elegir. En mi caso yo tengo 900 fuentes instaladas, por eso que tengo una amplia opción para lo que es la elección de las fuentes. Muy bien, voy a ahora ponerle un contorno a esta. También lo puedo poner el contorno desde la opción de acá, si no deseo presionar F12. Si no, presiona la tecla F12 como indica acá y te sale esta ventana. Yo le voy a poner 10 píxeles, que sea medio redondeado, y estas opciones detrás del relleno y aplicar escala con objeto es importante que lo coloque. Voy a probar con el color amarillo. Ahí está, me gusta. Es un banner muy simple. Aquí voy a dibujar rectángulos pequeñitos. Se me antoja hacer esto de este color. Luego, con la herramienta de selección, lo voy a jalar hasta acá. Clic derecho. Con el clic lo arrastro. Con el clic lo arrastro y presiono el clic derecho y se crea una copia. A ver, nuevamente lo voy a hacer. Lo arrastro y presiono clic derecho y se crea una copia. Ahora le cambio el color. Control R y se crea otra copia. Ahí nuevamente arrastro y se crea otra copia. Listo. Simplemente estas copias me voy a menú organizar, las alineo hacia la izquierda con la L y nuevamente organizar y alinear y distribuir. Ya lo tengo acá. Y en esta ventana simplemente le digo que tengan el mismo alto aquí, la misma medida de alto. Clic derecho en sin color para que se le quite el color del contorno. Y a la parte de aquí simplemente voy a poner un imagen, importar, una de las que ya tenga guardado, mejor, para no estar descargando nada. Yo tengo algunas imágenes aquí. Imágenes. Vamos a poner una imagen informática. Algo de computación.
Por ejemplo, esta, a ver, déjenme ver qué imagen, ya, puede ser esta imagen de acá, y ahí lo tengo. Coloco esta imagen más o menos por acá, que cubra este, y ahí está. Ya tengo mi banner. Si yo deseo a esta imagen, le puedo aplicar una transparencia para que de alguna manera se vea de esta manera. Y aquí puedo trabajar mi transparencia. Básicamente creo que se está bien. Y ahí ya tengo, la voy a achicar un poco mi imagen. Listo. Para que no se vea así un poco cuadrada esta imagen, primero la convierto a mapa de VIX, rapidito más. Y luego le voy a poner un, en este caso, un marquito. Vamos a poner un marco circular. Wow. Ahora sí le voy a poner un marco. Modifico como estaba antes. Ya, ahí está. De esa manera ya tengo mi banner listo. Listo para poder exportar. Ya saben, selecciono todo. Bueno, archivo, exportar. Yo siempre acostumbro guardar en el escritorio. Lo voy a guardar como un JPG, mapa de VIX. Lo exporto para que no pese mucho la imagen. Espero que cargue. Ahí vemos el resultado de el trabajo realizado, el banner ya en formato JPG. Muy bien, como siempre les digo, no se olviden de dejarme un like, de compartir el video para seguir con este proyecto, y de igual manera deseándoles que tengan un buen día y que Dios siempre los bendiga. Recuerden, pongan a Dios en sus hogares y verán que las cosas van a cambiar. Se los digo porque lo he practicado, lo he hecho y hasta el momento me va muy bien. Tengo otra perspectiva para los problemas que se me presenten, porque sé que no estoy solo, sino que Dios está conmigo. Que Dios te bendiga.